llevamos 2 semanas con Manuel Liñán como coreógrafo invitado y bueno, la verdad es que ha sido un placer. Estamos disfrutando muchísimo de su trabajo, ha venido con una idea muy, muy consolidada. 1, 2 y 3. Y 1, 2, 3. Abre. Pero mirad que no se queda aquí, que sean los codos los que tiran para arriba, ¿vale? La mirada va para el suelo. Al suelo. Baja. Y perfil. Y encajo cara y muere mano. Me incorporo con muchas ganas, muchísima ilusión. Mi coreografía es la que, digamos, la que cierra el espectáculo de Ángeles Caídos, pues es la parte de la humanidad, ¿no? Trabajar esa parte de la humanidad, ¿no? Lo orgulloso que puede sentirse el ser humano de ser humano y de permitirse también esa libertad de pensamiento, de poder creer en esa mitología de los ángeles y de la liberación de estos ángeles. Ha sido algo que hemos aprendido tanto bailarines como yo mutuamente, ha sido algo recíproco. El bailarín del Ballet Nacional de España está disfrutando mucho porque está cogiendo lenguajes de los diferentes coreógrafos y eso va a servir mucho para que en sus carreras su forma de bailar tenga más versatilidad.